Simple hecho de... De imaginarme grabando este video. Hace que tenga piel de gallina. Pero bueno, lo vamos a hacer igual. Vamos a apagar las luces. Ay, Dios mío. Y vamos a quedarnos a oscuras. Porque vamos a hablar. Y les voy a contar una historia. De terror para no dormir. Ay, no qué miedo, la puta madre. Se me pone la piel de gallina literal, boluda. Para, porque le voy a contar algo. Dame un segundo. Voy a tener que prender la luz del celular igual porque algo necesito ver. Pero la mejor manera va a ser apagando. Toda la... ¡Ah! La sombra de atrás, Mónica, qué miedo. <laughs> Ay, no, Dios mío. Y enfrente tengo la tele encima, Dios mío, por favor que no pase nada. Porque yo escucho un ruido y me muero. Chicos. Hola. Les voy a contar, haciendo oscuridad como para que tenga un poco más de intimidad, una historia de terror. No, de terror no. Pero hay una historia como que no les conté así como en la intimidad. Ahí se me ve a mí solo. Qué miedo. Y, ¿te imaginas que aparezca, que Se ve una sombra, o algo yo me, me, a mí me agarro un infarto y me tengo que ir corriendo del hotel. Bueno, les voy a contar esta situación. Yo una vez eh, me desconcentro igual ver mi sombra atrás. Pero es, es una imagen muy fabulosa de todos modos. Porque miedo. Bueno, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo empecé con lo de Marica TV eh... ah, Estamos en un hotel Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo empecé con lo de Marica TV eh, y... la luz me mata un poco, boluda Quiero como que haya luz, pero que no me esté dando en la cara directamente Como que me dé acá Y <laughs> quedaba oscura, literal, la loca Miedad como que y para y, y se pongo un trapo acá tengo una toalla ¿ver? así ahí hay un poco menos Hay un poco menos menos mucho menos ahí va hay una cosa muy ahí un poquito se hace... bueno cuestión que eh, cuando yo empecé con lo de Arica TV yo grababa en un depósito vieron en un depósito que yo era en eh, yo trabajaba para cachamay y estábamos en un depósito que el depósito en realidad era un local de la caja seguros pero era un local que estaba abandonado un local que no que no se usaba que estaba cerrado por X motivo y digo igual era un local de la empresa que tenía que estaba cerrado entonces yo ahí improvisamos el eh, taller se podría decir o el depósito de cachamay entonces, bueno, nada, bla. Ahí estaba el depósito y abajo de ese depósito abandonado estaban todas las eh, las hierbas y las cosas que usábamos para marketing, ¿vieron? Todo, 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 todo. Bueno, yo en ese depósito estaba solo. Iba y trabajaba y tenía que ordenar las cosas y era como más que nada cumplir un horario en realidad, porque tampoco era mucho lo que hacía mi laburo, casi siempre era ir a los eventos. Pero bueno, cuando no había eventos yo tenía que cumplir un horario, entonces iba ahí al depósito era el matadero el depósito. Yo, yo en ese mata. en ese matadero, en ese depósito había grabado eh, eh, uno de los programas de un, dos o tres programas de Arica TV. Los grabé ahí. Como yo estaba solo y se veía como un lugar como bastante como que podía poner algo en la pared, una tela o algo, y, y podía grabar. Me armaba como un estudio, inflaba globos, ponía las letras con telcopor que yo las había armado y pintado, bueno, todo ese pedo que me armaba mi propio estudio, y de ahí tipo venían mis amigos y hicimos dos programas, grabamos ahí. ¿Qué pasaba? Yo, uno de los programas, como yo estaba ahí en el depósito, en el depósito había un coso que era como... Un baúl, ¿vieron? Que era un baúl donde nosotros lo usábamos para, para, um, perdón, me desconcentro con la oscuridad, y me pone nervioso. Un depósito, eh, había un baúl, y en ese baúl nosotros poníamos cosas, ¿vieron? Adentro para los eventos y bla, bla. Y cuando yo vi el, vi el baúl, eh, dije, acá tengo que grabar algo. No es normal que haya un baúl como eso. Yo dije tipo baúl, enseguida me pintó secuestro, ¿viste? Dije ya fue, grabo como que me secuestraron, ¿viste? Entonces dije, bueno, voy a grabar unas imágenes. Entonces yo estuve, estuve ahí tipo grabé como que me metían en el baúl. Que eso después, bueno, está la pesadilla que yo ya, ya se las había mostrado. Que me metían en el baúl, me sacaban del baúl y todo lo demás. Entonces esas imágenes las grabé un día que fuimos a grabar un programa. Pero... Después, para cer cerrar esa pesadilla, para que esa pesadilla tenga como un sentido, me faltaron unas imágenes. Cuestión que tuve que volver al depósito a grabar para poder terminar la pesadilla. Entonces estábamos con un amigo y eran las dos de la mañana, literal. Estábamos en Capital, por el centro. Y yo como que le digo, le digo tipo, che, boludo, estamos al pedo ahora. Vamos a grabar al depósito. Era la noche. No pará. Yo no le dije. Él me dijo. Yo le digo, tipo, no, tenemos que terminar de grabar la escena, me dice, Y él me dice, tipo, ¿por qué no vamos ahora? Le digo, tipo, boludo, dos de la mañana. Y dice, tipo, ¿Qué tiene? Sí, es como bla, entramos, perdemos la luz, grabamos y nos vamos. Eso, me... yo necesitaba hacer una escena abajo, como que me dejaban así como atado, viste, tipo, bla bla bla, era una escena cortita, no era una gran escena. Entonces agarro y le digo, tipo, le digo, ¿te parece ahora? Me dice, vamos con el auto, llegamos al toque, me dice. Y yo bueno, ya fue, vamos. Vamos al depósito. Estamos llegando a Matadero. Había llovido de una manera tremenda. Y estaba, había parado de llover, pero estaba todo mojado. Y cuando empezamos a llegar, ya como unas cuadras largas antes, está todo muy oscuro. Oscuro, 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 oscuro. oscuro. Vamos llegando. Oscuro, 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 oscuro. Llegamos a la cuadra. Oscurísimo. Al lado había un portero. ¿Vieron? que era del edificio al lado, que me conocía claramente, porque yo iba todos los días para el depósito. Entonces, bajo, claramente no había luz, se había cortado la luz. Bajo y está el portero. Y le pregunto al portero, le digo, tipo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, me dice, tipo, ¿se cortó la luz? Le digo, tipo, ¿hace mucho se cortó la luz? Me dice, tipo, ya hace un par de horas. ¿Y tenés idea si va a venir la luz, bla, bla, bla? Y me dice, tipo, no, no tengo idea, me dice. Y mi amigo me dice, tipo, grabemos igual. Le digo, tipo, boludo. O sea, tipo, no hay luz. O sea, voy a entrar y no puedo prender ninguna luz. No hay luz, es oscuridad total. ¿Entendés? Eh, e inclusive yo no sé, ¿hace cuánto que fue eso? Porque, ¿Por qué no, no usábamos las los celulares? ¿Será que no teníamos... ¿Por qué no teníamos? Ahora me pongo a pensar eso, que no habremos tenido la, la, la opción. Porque, claro, porque el tipo este, ¿hace cuánto? ¿Hace tanto? el tipo de al lado nos dice tipo si quieren tengo un ¿vieron esas, esas linternas que son como largas, que son como de emergencia? que no es una linterna así normal, que, así con circulitos, sino que son así como, como, así, como largas, ¿viste? Es como un, así, como que es un tubo de luz. Me dice, ¿te puedo dar esto? bla, bla, bla. Y le digo, tipo, no, 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 bien. me compro a meterme al depósito a grabar, ¿A oscuras. No, no, le digo, y mi amigo me dice tipo, dale, me dice tipo mejor, igual mejor, porque la escena, tipo, Sí, tipo, ahí boludo, vos decís, me dice sí. Le Digo, tipo, bueno, está bien. Vamos, porque estaba con él, ¿viste? Bueno, entramos al depósito. Entramos, estaba todo oscuro, estaba la camioneta. Vamos entrando y lo veo a mi amigo, entramos con él, con esa linterna, ¿viste? Y lo veo a mi amigo, chicos, con una cara de pánico. Pero le juro que me asustó su cara de pánico. Y le digo tipo, ¿qué pasa, boludo? Porque él siempre me dijo como que él ve cosas, ¿viste? Yo no, nunca termino de creer, de que no sé. Y le digo, tipo, ¿qué pasa? Y me dice, me dice, no, nada, nada. Le digo, dale, boludo, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que vi algo. <laughs> Le digo, ¿qué viste? Y me dice, no, no pasa nada. Me dice, tipo, no, no, posta. Pero tipo, en serio, viste que vos decís, tipo, bueno, mi amigo me quiere asustar. Pero posta, era una cara de pánico, chicos, lo que yo le vi. Que me dio mucho miedo. Por eso le pregunté. Si no, no, no me haría eso de asustarme, porque él sabe que yo soy el recagón. Pero bueno, de ahí, yo no sé si me sugestioné por él o... Yo empecé a sentir una energía. Igual a mí me pasaba ya en el lugar. Cuando yo estaba solo en el depósito y tenía que bajar a abajo vieron que tenía que ir solo abajo o algo tipo era como una piel de gallina y era como era bajar hacer lo que tenía que hacer y salía corriendo para arriba de vuelta vieron bueno nosotros cuando estábamos yo cuando estaba en el depósito estaba solo insisto en el depósito habían vieron las bolsas de plástico eh, las bolsas de plástico de supermercados, bueno, cuando vos compras esas bolsas, nosotros teníamos de cachamay bolsas donde poníamos las hierbas para regalar, pues nosotros hacíamos marketing, no vendíamos nada, hacíamos regalos, regalábamos. Eh, casas, cajas de té, hierba, todo. Entonces teníamos como unas bolsas que eran como de plástico, ¿no? Pero esas bolsas se vienen todas en una bolsa de plástico y son muchísimas. Y son muy pesadas, son como tipo, no sé, mil bolsas, mil bolsas, no sé, son muchísimas bolsas de plástico. En, en un paquete, ¿no? Que es súper pesado. Y es, eso estaba arriba de una de las mesas. De ahí que, que yo siempre te, tenía que sacar bolsas y poner yerbas y bueno, bla. Entonces tenía, había un paquete de esos que estaba totalmente eh, vacío. Eh, perdón, estaba eh, cerrado, ¿sí? Eso, eso lo teníamos en el medio de la, de la mesa. Y yo me acuerdo que una vez, cuando yo estaba abajo, ese yo, de día, eh, trabajando, yo... Tu, 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 Estoy abajo y de pronto escucho. Pero tipo un, un sonido súper fuerte, ¿viste? ¡Ah! Me cagué todo. Y cuando subo, eh, cuando subo para ver, el coso ese que estaba de bolsas en el medio de la mesa, resulta que estuvo. Eh, estaba en el piso. Pero estaba parado en el piso, ¿entendés? Estaba, Estuvo parado en el medio de la mesa porque ni siquiera estaba en el borde, porque yo me hubiese dado cuenta. No estaba en el borde. Yo sabía que eso estaba en un lugar donde no se iba a caer. Aparte, es súper pesado, como para que se caiga. Y estaba, estaba tirado en el piso. Esa fue una de las primeras veces que fue como tipo raro eso, ¿viste? Y siempre me quedé como tipo, qué miedo esto. Y otra cosa que me pasó, que fue como medio súper horrible, que esto tampoco mucho lo conté en realidad porque a veces no sé bien qué onda esas cosas, ¿viste? Yo me acuerdo que una vez me quedé dormido en el depósito. Había un sillón en el depósito y como yo estaba al pedo, bla, bla, bla me quedé dormido. Cuando me quedé dormido en el, en el sillón, me acuerdo que me quedé dormido y tuve como una especie de pesadilla, que no sé si fue pesadilla, pero yo me vi durmiendo en el sillón a mí mismo y veía que en la punta, había una sombra grande, pero que no tenía forma nada, era una sombra grande, que estaba como en la orilla, ¿viste? Y yo estaba durmiendo en el sillón, pero yo en el mismo sueño, no sé, vi esa situación, ¿viste? Una cosa como muy extraña. Tipo, y me acuerdo de la imagen. Bueno, nada, bla. Eso fue como una situación que me pasó de algo así como como raro, y después de esa sombra como que me perseguía después en el sueño, pero tipo me recuerdo haber visto esa situación que fue como fue rara, fue como sentir como que yo estaba fuera de mi cuerpo, ¿entendés? <laughs> o sea, y entonces como, me salgo para mí en la gallina. Pero bueno, eso me pasó en ese lugar también. Esas dos cosas. Después de toda esta situación, fue que decidimos entrar... Eh, les cuento esto como para que todo como que cobre un poco de sentido. Entramos con mi amigo Oscuras al lugar este a grabar la escena, ¿viste? Lo veo que entra con una cara de pánico, bla, bla, bla. Y yo ya empecé a sentir eso, ¿viste? De, de que yo no vi nada, porque no es que te voy a decir posta que vi algo, no vi nada pero por momentos sentía algo raro, viste, algo como que pasaba algo como que no sé y mi amigo que me decía, tipo de vuelta lo veo, a ver, lo, lo vuelvo en algún momento a ver con cara de pánico y me dice, tipo me dice, tipo, boludo acá hay algo y yo ahí, tipo, recordé, tipo las situaciones de lo que me había pasado, que se me cayó el coso, viste, tipo, que eso ese sueño que había tenido yo raro, que me había visto y una sombra en, el, en, en, el, en la orilla, viste entonces dije tipo, eh, dije, ay tipo, no te puedo creer. Bueno, yo estaba chicos, te juro, estaba muy, muy nervioso, pero necesitaba grabar esto, ¿viste? Siempre profesional entregada. Dando todo por mi canal. Bueno, ¿viste? yo tenía que hacer esa escena. Pará. Y la escena que teníamos que grabar era abajo. Porque supuestamente yo me quedaba como atado en el depósito, ¿viste? Y mi amigo me dice tipo, bueno, te ato, le digo, ¿estás loco? Él me dejaba atado arriba y después la cámara se tenía que ir y alejarse. Por ende, él se tenía que ir y dejarme atado abajo a oscuras. Y yo dije, tipo, ni en pedo, boludo. Me vas a atar y me vas a dejar acá abajo. ¡No! Más después de lo que, lo, de lo que, de, de, de lo que estamos sintiendo, de lo que. No, 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 no. Entonces agarré dije, tipo, bueno, sé como que me atás, como que parezca que está atado. Pero no, pero no me ates. Entonces, bueno, la, tipo, hicimos eso, y es como que él me hizo así como que fingimos estar atado. Y él tipo se empezó a ir con la cámara y la linterna, porque él solo tenía la linterna, se empezó a ir con la cámara y la linterna, y yo lo empecé a perseguir, ¿viste? Porque de hecho teníamos una filmadora, grabábamos con una filmadora. Claro, yo no tenía celular que grababa en ese momento. <laughs> Dios mío, tan vieja que soy. <laughs> y pobre bueno, cuestión que tipo, y él me iba grabando con la cámara y, y se iba con la luz, y yo y, y cuando vi que él se iba yo lo empezaba a perseguir, tipo, y me fui con él atrás de él, viste, y, tipo, como para terminar la escena pero no quedarme solo abajo, pero bueno fue todo el tiempo, chicos, como una tensión horrible una piel de gallina y yo me tenía como una tensión adentro en el pecho, yo me sentía como, me empezaba a sentir como mal, en un momento le digo, tipo, a mi amigo, tipo, vámonos y me dice, tipo, no, boludo, tipo terminemos, no pasa nada, me dice, tipo, no te asustes me dice, tipo, no nos va a hacer nada me decía mi amigo, encima cuando mi amigo me decía no nos va a hacer Nada, yo digo, tipo, ¿quién no lo va a hacer? Nada? ¿quién no lo va a hacer? ¿qué estás viendo? ¡Por Dios! Ay, Dios, me pone la piel de gallina ahora mismo de acordarme de, esa, de, ese, de ese momento. Cuestión que, bueno, agarramos, salimos. Eh, bueno, nos terminamos yendo y yo me acuerdo, tipo, que cuando me voy, o sea, tipo, subimos al auto, chicos, y yo me largué a llorar mucho. Pero me largué a llorar porque estaba muy angustiado, porque me sentía raro, porque tenía como una energía, como un una cosa en. una opresión en el pecho. Me largué a llorar. Pero literal. Y yo lo grabé, me acuerdo de esto. Yo perdí un montón de videos. Cuando digo yo eso estaba grabado porque lo grabé. Grabé la situación del... del, 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 del de hecho debe estar el backstage y todo lo demás que también está todo perdido pero cuando me subí al auto y me puse a llorar lo grabé porque era como que realmente me sentía muy mal y, que, y era como que yo mismo no entendía por qué estaba llorando pero me angustié me puse muy mal, ¿entienden? Y, y mi amigo tipo ahí, tipo ahí con más seriedad me decía tipo sí, boludo, tipo había algo, tipo lo los sentí, tipo vi como una sombra, bla, bla, bla. Y cuando me hice lo de la sombra y cuando yo me acuerdo lo del sueño, de la sombra, bla, bla, bla fue como tipo, no, chicos, esa, esa noche fue tremendo pero porque me largué a llorar, porque, porque me sentí muy mal en el momento, me acuerdo que sentí mucho miedo, ¿entienden? O sea, entrar en un depósito abandonado de noche donde estaba todo afuera tipo con lluvia viste tipo era todo como super mega tenebroso horrible espantoso y toda esta situación tipo y mi amigo y la cara de pánico que no me olvido más de su cara de pánico ¿entendés? tipo es, por eso fue que me llamó mucho la atención um, y bueno nada eso y esa esa, esa fue como una de, de, de una situación así como que hoy si tengo que decirles una situación como medio como paranormal paranormal se podría decir sería como una de esas que fue la como la que más como lo que más sentí viste como que en todas esas situaciones de lo que pasó y que las bolsas que se habían caído y ese sueño que tuve, y después ir a grabar y en el medio de la oscuridad. Y bueno, y después de largarme a llorar, porque última, tipo, me hubiese ido y hubiese quedado como algo chistoso, ¿entendés? Tipo, dije, tipo, ay, que nada, vámonos. Pero, tipo, pero fue, me, me angustié. Después me sentí como muy mal. Eh, así que nada, eso quería hacer como toda esta situación como de apagar todo para contarles esta esta <laughs> en medio de la oscuridad qué miedo pero como para que tenga como un poquito más viste tipo crónicas cuentos para no dormir cuentos de la cripta <laughs> así que bueno chicos de esta manera nos vamos de este especial suscríbete si vos tenés alguna historia paranormal ay qué miedo contámela y yo la, la, la cuento acá también. Mandámela y la contamos. Si te pasó algo así paranormal, así como tremendo. Acá abajo va a aparecer el mail. Y contame una historia si tenés. Y después la contamos. En estas noches, para no dormir. Nos vemos. Suscríbanse, denle like y comenten. Chau chicos. Vamos a apagar la luz que queda. Ay, qué miedo. ¿La apagamos a esta? Ay, no. Ay, no. No. Hay tengo que prender la luz para... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chao! ¡Bu! <laughs>